Hola, continuamos con Expo 2023. Yo soy Eduardo Ramírez, mucho gusto. Yo voy a hacer la charlista de hoy. Y hoy hubo una situación y voy a tener que leer un scripting que me pasaron. Abiertamente lo digo porque no lo he practicado. Esto es una, más y todo es un recordatorio de que está, que nos sigan en Expo en las redes sociales, en Facebook, y que mañana estaremos de forma presencial en AFZ, en el auditorio, a partir de las 2 hasta las 6:30 p.m. para transmisión en vivo de los Beat Awards. Eso era lo que tenía que decir. Eso es lo que me solicitaron pedir. Ok, a la charla ya me presenté. Yo soy el dueño de Greenlava Studios. Es un estudio que hace juegos desde el 2010. Y en los últimos, desde el 2014, descubrimos esta estrategia de negocios que la hemos usado ya varios años, que se llama Blue Ocean Strategy. Así que si quieres ponemos la presentación ahora. ¿Ya está corriendo? Sí, debería estar ya. A partir de esto que aprendí en los últimos años, hice esta presentación que se llama Blue Ocean Games, donde habla sobre estrategias de negocios, acercamientos de cómo diseñar un juego y tratar de encontrar un nicho de mercado más oportuno. En resumen, vamos a hablar sobre el benchmarking, que muchas personas lo han conocido, y sobre esta estrategia que hemos usado por años en la empresa. Un poco sobre Greenlava Studios. Fuimos conocidos en 2014 gracias a este juego, Phoenix Rage. Salió en consola y después se publicó como Phoenix Furia. My Name is Mayo ha sido uno de las banderas del estudio que ya no solo existe esta versión, hicimos la versión 2, 2003. Sí, la versión 2 y la versión 3 la lanzamos el año pasado y le ha ido muy bien a esa marca, por decirlo así. Esa franquicia. Mr. Masagi es otro de los juegos que hemos hecho. Es un juego sobre citas vamos a hablar de esto estratégicamente sobre el caso. Es un juego de citas, una novela visual donde el objetivo es tener una cita positiva y si uno tiene una cita positiva, pues uno logra tener un masaje por parte del control. Es decir, el gamepad empieza a vibrar. Y cada quien hace lo que quiere. Se hizo viral, Markiplier. De hecho, este video, esta captura es vieja. Me fijé cuántos views tiene este video. Ya va por 10 millones, lo cual es sorprendente. Pero los youtubers, el punto de esto es que los youtubers realmente les encantó el concepto de poder masajearse y hacer el show ante sus seguidores y se hizo un poco viral. My Name is Mayo también tiene esa característica que es una viralización orgánica, gracias a, bueno, temas varios. Y, bueno, dentro de los dos juegos que voy a comparar está Phoenix Rage y Mr. Masagi, imagínense ellos, que tienen, o sea, son dos estrategias completamente diferentes que usamos. Y quiero explicárselas hoy. En caso de que quieran aplicarla o ignorarla. Obviamente, Phoenix Rage fue dentro de lo que conocía que era benchmarking. Y Mr. Masagi está usando la estrategia del Blue Ocean Strategy. Ahora, ¿qué es benchmarking? Voy a leer este texto de la mejor forma posible. El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes. Es decir, si nosotros estamos copiando a alguien, vamos a copiar a una empresa líder. En este caso, un estudio de videojuegos o un juego. Sigo. Para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras o implementarlas. ¿Ok? Una vez dije esto frente a un grupo de estudiantes y el estudiante me dijo, bueno, básicamente robarse ideas. O sea, es una forma de verlo, pero lo que yo propongo es aprender los procesos o
características de otro producto y implementarlo o mejorarlo. No es como que estemos robando algo. Otras empresas grandes, uno puede hacer esto con las empresas grandes. Uno pensaría, hagamos ese acercamiento, veamos qué es lo que está haciendo Electronic Arts, Ubisoft o King para implementar nuestros juegos y mejorarlo. Pero la realidad es que hay capacidades donde uno no puede llegar en cuanto a personal, recursos, etcétera, etcétera. Y en el caso de estas empresas AAA no es el mejor escenario, no es el mejor caso. Lo ideal es que uno pueda hacer este tipo de comparaciones con empresas pequeñas. Blandbeer, que ya no existe, pero Blandbeer fue como un, por defecto, un líder en juegos pequeños, juegos de indie. WayForward es otro ejemplo que no es un estudio triple A, pero el equipo no es suficientemente consolidado y pequeño como para considerarse que es como un doble A, tal vez. Y GreenLava Studios, un estudio de dos personas, básicamente. ¿Dónde pueden conseguir esta información de quiénes son los que están haciendo este tipo de juegos? Lo mejor es buscar en Steam Spy o Trending Games en Steam, ir buscando quiénes son los más parecidos a uno, idealmente. Si pongo Trending Games en Steam es porque están liderando algo, un lanzamiento por X factor. Tienen muchos jugadores porque algo están haciendo bien. Trending Games en Reddit, YouTube Gaming, que normalmente en YouTube Gaming ahí los YouTubers están agarrando lo que está en hot o lo que está de moda. Y si está de moda es porque también algo hicieron bien. Entonces, Phoenix Rage, nosotros hicimos eso. O sea, nosotros en el pasado, en 2012, 2013, que empezamos con el concepto de Phoenix Rage, nosotros, hey, nos gusta mucho este juego. Super Meat Boy y Sonic. Me encanta jugar Super Meat Boy. Sonic siempre ha sido un personaje que le tuve mucho, mucho cariño desde niño. Y los combinamos. Phoenix Rage es eso. Si vemos los niveles que tienen Super Meat Boy, que son juegos muy difíciles, son niveles muy, muy estratégicos, tal vez no tanto, pero de mucha acción, es fast paced, son cosas muy rápidas. Nosotros nos basamos en ese tipo de diseño nivel, hicimos niveles de Phoenix Rage igual de difíciles o inclusive más difíciles. Y ni hablar de Phoenix. Es básicamente como una especie de Sonic, pero si tuviera un hijo con los SWAT Cats, o sea, tal vez es va por ahí. Pero lo que destaca es que queríamos que fuera un personaje con ese llamativo de picos y que sea rápido y que sea azul. O sea, es azul porque me gusta el azul, pero no porque queríamos que fuera Sonic. Pero es evidente que está inspirado en. A eso nadie se lo quita. Que lo diga Polygon. Cuando lanzamos el juego, Polygon dijo algo muy interesante. Es como si Meat Boy y Sonic tuvieran un bebé. Y yo lo comparto, porque eso es exactamente lo que nosotros queríamos. Que la gente pensara en que está jugando Meat Boy, pero a la vez con un twist de Sonic y la prensa, uno de los medios más principales en Estados Unidos, lo vio y lo puso así. ¿Qué características tienen? Tanto Sonic como Meat Boy tienen niveles de dificultad muy alto, videojuegos muy rápidos, es un género estilo plataforma y los jugadores ya son definidos que serían hardcore gamers, básicamente. El resultado de todo esto. Cuando lanzamos el juego, en Steam recibimos comentarios positivos, negativos, pero lo interesante es esto. Está el usuario que dice, hey, básicamente es un clon de Super Meat Boy, pero con una mecánica diferente. Lo recomendamos principalmente a los fans del género. Súper bien. Eso era exactamente lo que queríamos. Por otro lado,
No lo recomienda. Es como Super Meat Boy, pero es un estúpido juego inferior que me vuelve loco, básicamente lo que está diciendo. Entonces, estamos chocando con lealtad de un consumidor a cierta marca y consumidores, nichos de mercados ya existentes que se quedan leales al género. ¿Ok? Ni positivo ni negativo. Nada más es lo que es. Ahora, los pasos para hacer benchmarking. ¿Cómo llegar a esto? Estudiar a tu negocio, feedback de los clientes, por ejemplo, cómo personas pueden decirle qué es lo que están haciendo. Y feedback de clientes en realidad es los reviews que ustedes están leyendo de su juego, de cómo mejorarlo, o qué salió bien. Elegir las empresas que van a analizar, como les dije antes, enfóquense en empresas que sean similares a las de ustedes. Y tercero, definir los datos que se van a recolectar, es decir, el trato al cliente, su producto, sus instalaciones. Eso es a una empresa más corporativa, pero tal vez horas de juego en un nivel, horas de juego en todo el juego, cuánto es que la gente se mantiene en un solo nivel, o inclusive cuánto se mantiene escogiendo algo dentro de los menús de selección. Ya depende de lo que ustedes quieran investigar. Y analizar los datos recolectados y hacer conclusiones honestas. Eso es lo más importante. Por supuesto, implementar las mejoras. De nada sirve sacar toda esa información de la competencia si no lo va a implementar. Ese es el acercamiento del benchmarking. Lo hemos trabajado. El resultado fue lo que pasó con Phoenix Rage. Positivo o negativo, no lo sé. Ok. The Blue Ocean Strategy. Crear mercados sin competencia. Esto es lo que hemos trabajado en los últimos años y ha sido bastante provechoso para encontrar nuevos mercados. Que eso es lo que sugiere esta estrategia. Yo conocí esto gracias a un artículo en IGN de que hablaba de que el Switch o Nintendo Wii, creo que era el Nintendo Wii. Siempre Nintendo usa el Blue Ocean Strategy y yo, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el Blue Ocean Strategy? Es un libro, descubrí que era un libro que estaba en Amazon, me lo pedí, me lo leí y aprendí y lo adapté a juegos. Así que, en realidad, esta charla, esta conferencia se resume en este libro. Si realmente quieren subir de nivel a nivel de conocimiento, les recomiendo que lo consigan. Es cualquier cosa. Aplica para cualquier mercado. Yo lo adapté para videojuegos, pero aplica para lo que sea que estén haciendo. En esta teoría que proponen, esta estrategia, se proponen cuatro acciones a realizar: aumentar, crear, reducir y eliminar. Ahorita vamos a ver eso más a detalle, pero lo que va a generar esto es una nueva curva de valor. Voy a dar ejemplos. Ahora, aumentar. ¿Cuáles factores deberían aumentar por encima de los estándares de la industria? ¿Qué debería de tener más de lo que una característica que se debería explotar más del estándar, por ejemplo? Así. Crear. ¿Cuáles factores deberían crear que la industria nunca ha ofrecido? O sea, algo que en la industria que se está haciendo, lo que sea que están haciendo, nadie ha involucrado este detalle. Reducir, equivalente a aumentar, pero reducir algo que siempre ha estado por debajo del. Voy a quitar esto. Por debajo de los estándares de la industria y eliminar qué factores de los que la industria ha competido durante mucho tiempo ya deberían eliminarse. Ahorita lo vemos con un ejemplo, tal vez es muy abstracto, pero el tema aquí es la nueva curva de valor que vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre el Strategy Canvas de Yellowtail. Yellowtail es el caso que proponen acá
Y es el caso que yo lo veo muy fácil de entender. Porque es vino. O sea, no vamos a hablar de juegos todavía. Estamos hablando de un consumible, o sea, alcohol. Vamos a comparar los premium wines con esos triangulitos contra los budget wines, los vinos baratos. Y vamos a ver lo que hizo Yellowtail, que es esta marca. Eso que están viendo acá, esto que están, estas líneas, esas son curvas de valor. Eso es lo que ahora estábamos hablando, que era un poquito abstracto, pero acá cada vez van a verlo más claro. Esta es la botella Yellowtail que proponen en el libro. Así se ve. Vamos a poner, por ejemplo, que esto es el vino de bajo presupuesto, vino barato. Y los vinos caros, que se ven así, superan los $200 cada o $100 cada botella. En cambio, esto no cuesta, no sé cuánto está costando, 8.000 colones, 7.000 colones, no sé. Sí, gracias Alexander. Ese libro está en varios lugares. Está en Amazon, está en digital. Dicen que está en un PDF en algún lugar de internet. Pero eso no es algo que me gustaría promocionar. Nada más, internet es internet. Yo soy más de tener las cosas físicas y escribir en el libro, así que por eso lo compré. Ok. Regresamos a los triangulitos, cuadritos y el vino, las diferentes clasificaciones. Lo que hizo Yellowtail, si vemos aquí vamos a ver el precio. Este triángulo son los vinos finos, es alto, $100, $200, lo que sea. Los vinos de bajo presupuesto están acá, de 5.000, 7.000 colones, un vino barato. Y Yellowtail no quería competir contra ellos, contra el vino barato. Ellos quieren competir, no, ni con ninguno de los dos. En realidad, ellos subieron un poco más el precio, pero no lo hicieron inaccesible. Era como, ok, es un vino. Se puede tomar fácil. Enología. Conjunto de conocimientos y técnicas relativos al proceso de elaboración y crianza de vinos. Eso es lo que un catador dedica la vida en dominar, que es básicamente esas personas que mueven el vaso con el vino, lo huelen, dicen que eso tiene olor a cerezos del barril que fue sembrado en las colinas de California y que un mozo pasó un día y lo saludó y lo tocó y empiezan a tratar de leer todos esos detalles de dónde viene el vino, que a muchas personas les parece fascinante. Y es fascinante, que por supuesto, no le quito de mérito, nada más que yo no soy de esas personas. Entonces, los vinos finos van a tener eso muy elevado, o sea, siempre van a buscar que sus vinos tengan la mejor descripción enológica para que el consumidor se sienta bien comprando ese vino. El vino bajo presupuesto, aunque saben que el consumidor que paga más, siempre va a leer el vino más elaborado, aún no tienen que despreciar que tradicionalmente, por tradición, el consumidor de vino le interesa leer de dónde vino el clos. Por ejemplo, ahí dice, siempre va a decir, viene de X viñedo. Yellowtail lo que hizo fue eliminado. Nosotros no lo vamos a usar. Queremos que nadie piense dónde vino el vino. Ah, eso es un vino, se toma y es rico. Así que lo cambiaron. Cambiaron por completo el comportamiento tradicional. Hablemos de publicidad. En los vinos de alto presupuesto, los vinos finos, van a
gastar millones en poner esa página en las revistas que están dentro de los aviones, porque esos son los que pagan esos vinos. Por otro lado, los vinos bajo presupuesto no tienen que ignorar el tipo de el mercadeo. Ahí está presente. Tienen que invertir para que las personas lo vean y encuentren ese vino. Yellowtail cambió eso. No invirtió tanto en, se dice above the line marketing. Es como un poco más allá de lo estándar en mercadeo. Dijo, yo voy a eliminar eso. No voy a invertir tanto en esto, prefiero invertir en otras cosas. Y ahorita vamos en qué. Veamos estas dos imágenes. Hay dos comportamientos completamente diferentes que al Yellowtail quería llegarle. Cuando uno va al automercado, normalmente cuando uno lo invitan a comer en una cena, ojalá con amigos, uno está en el escenario B, donde va al automercado, tiene que escoger el mejor vino posible, que, ay, es que, bueno, ellos son de aquí, y yo sé que les gusta el vino europeo, entonces vamos a comprar un vino europeo, y gastan unos minutos en el pasillo leyendo qué es lo que están comprando. Pero está el otro consumidor, que está con cerveza en mano, literalmente en esa foto, que es una fiesta más casual, es como llegues a mi casa, estamos aquí y empiezan a tomar. Tal vez van apresurados, no van a sentarse a comer, así que pueden agarrar cualquier vino y se van, pero igual es para consumo propio. No es algo más consumo comunal, como lo sugiere en el escenario B. Yellowtail facilitó dos cosas en ese proceso. Selección rápida es cuando se lanzó, era el único vino que tenía una tira amarilla que llamaba la atención y además se abre sin corcho. No sé si ustedes han vivido esta pesadilla, pero a mí me pasa mucho que yo llevo vinos a X lugar, emocionado por supuesto, pero llego a ese lugar tengo que preguntar si hay que sacar corchos y si no hay sacar corchos, empieza el juego de cómo abrir una botella de vino sin sacacorchos, y eso es una tortura. El vino de caja es una opción. Siempre es una opción. Pero Yellowtail, lo que hizo fue, hey, es una tapa rosca, o sea, nada más se abre con la mano, facilita muchas cosas en el proceso. Y las pesadillas de los corchos siempre existen. O sea, yo he manchado paredes en hoteles por no tener un sacacorchos. Y si de haber sabido que eso existía, sería otra historia. En fin, tradicionalmente los vinos se ven así. Ustedes van a pasar a automercado y van a ver muchos del lado, de los primeros cinco de la izquierda, porque un vino tiene esa esencia, como sentarse a leer de dónde viene y tiene los mismos tonos. Y Yellowtail dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo opuesto, voy a hacerlo amarillo, voy a poner un canguro en la etiqueta. Así cualquier persona sabe, me va a abrir primero y si no, y si lo abre primero y si no sabe mucho de vino, me va a comprar, me va a elegir rápido y me selecciona. Y fue así como esto. Ellos se dispararon en su momento, supieron elegir ese nicho mercado. Entonces, la curva de valor final de todo esto. Aquí están los premium wines, budget wines, los vinos bajo presupuesto. Ellos llegaron, elevaron ciertas cosas, eliminaron esto, el uso enológico, la complejidad del vino. O sea, creo que lo lanzaron solo con un sabor y ya. En cambio, ustedes van a ver que Frontera, inclusive Clos, tienen más, tienen un montón de versiones. Y sí, Easy Drinking, Easy Selection. Aquí es cuando Equinox nos dice: es fácil de distinguir entre los demás. Sí, Easy of Selection. Let's go. Es la etiqueta amarilla con el canguro. Muy fácil. Easy of Drinking es una experiencia más
más fácil de consumir. Y no haya que, no hay que hacerse bolas con el corcho. Y solo esos detalles cambiaron por completo el mercado. Hallaron nuevos consumidores, tal vez personas que les gusta tomar cerveza o les gusta tomar ron. Llegó el vino con este tipo de facilidades y cambió. Cambió por completo. Y este es el ejemplo de que ponen en el libro, que pueden entrar a más detalles por cada punto de esto. Y hay más casos de, definitivamente hay más casos de uso. Yo lo intenté. Yo eso, lo del zapato de suela gruesa, yo lo intenté. Yo creo que es un mito. Y así no fue como embarré la pared, pero yo creo que eso es un mito. Yo tengo que verlo con mis propios ojos. Ok. Entonces, eliminar, aumentar, reducir y crear, esas son las cuatro Four Action Frameworks que existen para generar esa nueva curva de valor. Ahí lo pueden ver con detenimiento. Bueno, que está reflejado acá, con literalmente la curva de valor. Lo que ahora vamos a hablar es cómo aplicarlo en videojuegos. Se puede, nada más hay que pensar un poco más. Hablamos de Mr. Masagi. Mr. Masagi es un dating simulator, es una novela visual, donde, para un poco de contexto, uno está usando una especie de ¿cómo se llama esto? Ustedes saben, fíjense, ustedes saben, la aplicación que uno usa para citas. Yo le puse Linger, pero no podía usar la palabra. Bueno, esas aplicaciones de buscar personas para salir o para conocerse. Simulamos. Sí, app de Tinder. Tinder. Gracias. App de citas. Nosotros hicimos una parodia de app de citas donde uno va escogiendo rápidamente con quién salir y uno empieza a hablar con las personas. Hay de todo. Hasta uno tiene una cita con una vaca. Súper interesante cómo termina. Más interesante que lo que la gente dibuja en internet, pero eso se los dejo de tarea. Y por supuesto, si uno tiene un control y tiene una cita positiva, uno se pone el masaje aquí y recibe un masaje. Y ese es el plot twist. El cuadro, eliminar, reducir, aumentar y crear, es el siguiente. Eliminamos. Ok, importante, nosotros estamos comparando contra esto. Una novela visual clásica. Que así se ven, así son las novelas visuales clásicas. Es una especie de anime con mucho texto y muchas decisiones, mucho drama. No, es literalmente un libro lo que hay que leerse. Pero bueno, vamos. Paso por paso. En eliminar, ¿qué acciones nosotros tomamos para eliminar? Eliminamos el drama. No que sí, no queríamos hacer que haya muchos plot twists de que las personas como, ah, no, entonces fulanita es la prima y cosas así. No, eso sería amor. Pero bueno, ni siquiera se me ocurre el drama porque eso no es lo mío. No quisimos meter drama. Lo quitamos. El estilo visual japonés, todas las novelas visuales que ustedes van a buscar en Steam, van a querer hacer lo más posible que se vea japonesa. Y nosotros nos preguntamos el por qué. ¿Por qué no hacemos un estilo propio? Se ve muy diferente, de hecho, no se ve nada japonés. Eliminamos eso. Aumentamos algo, el humor. Si este es un juego que es básicamente una parodia de una cita, porque todo lo que se puede hacer un chiste lo hicimos. Por lo menos eso intentamos.
Ya. Pablo. Eso fue lo que más aumentamos. De hecho, literalmente es un. La gente lo dice como un parody game. No, no tengo ningún problema. Reducimos lo siguiente: el precio. La novela visual está costando entre 10 a $15. Nosotros lo vendimos a $4.99, si no me equivoco. O 3.99. O sea, no superaba los $5. La duración: el juego se puede pasar en una hora. Es una experiencia rápida. Unos cuantos gags, uno se ríe y se acabó. Ya el masaje depende de lo que. De los gustos y aguante de cada persona. La complejidad de la historia, no le hicimos nada compleja, eran una cita muy cuadrada de ciertos chistes, ciertas posibilidades y hasta ahí. No hicimos inclusive la posibilidad de que las diferentes citas se tuvieran historias en común. Hay unos que otros chistes, pero no es de poner atención, así que no es no brainer, no hay que pensar. Número de personajes. Normalmente las novelas visuales tienen un montón de personajes y nosotros solo 9, bueno, 7 cuando lanzamos. Era muy, muy reducido en personajes. Y por supuesto, creamos algo que nunca se había usado en la industria. Masajes. Esa fue la primera vez que hicimos la primera vez que una novela visual está incluyendo masajes en un juego. Y ese fue el gran plus. ¿Cómo se ve la curva de aprendizaje? De la curva de aprendizaje. La curva de valor se ve así. Los puntos rojos, la línea roja es la novela visual clásica, donde tiene un precio elevado, mucho drama, dura mucho, pueden ser 10 horas. El humor está presente, pero no es lo principal. Tiene un estilo, por supuesto, visual japonés muy alto. La complejidad de la historia siempre va a ser alta, pero va a ser una novela visual. La cantidad de lecturas alta. Hay que dedicarse a leer si uno realmente quiere meterse en la historia. Y el número de personajes es alto. Algo que nosotros cambiamos fue esto. Y se ve así. Precio, ahora lo menciono otra vez, pero es que es para que hagan la relación de una curva de valor, como se ve visualmente. Precio se redujo, drama no hay, lo quitamos, duración es poca, es una hora. Humor lo elevamos a lo máximo que podíamos hacer. Estilo visual japonés se eliminó, complejidad de historia se redujo, cantidad de lectura se redujo, número de personajes se redujo en comparación a lo clásico y se creó la capacidad de generar masajes. Entonces, una conclusión aquí es que si ustedes hacen esa práctica, importante. Importante. ¿Cómo decidimos que, por ejemplo, el valor 8, 9, quién pone esos valores? Esos valores lo hacen, es resultado de una investigación que ustedes tienen que hacer. Nosotros estudiamos varios juegos, varias novelas visuales, para qué lo que hacían, no es como, no necesariamente jugando, sino viendo let's play, gameplays. Y esa es una forma que nosotros lo hicimos a conciencia. Hay otra forma que es haciendo, si ustedes no saben llegarles a esos datos por cuenta propia, lo que pueden hacer son encuestas. Las encuestas a 100 personas de poner un valor a cuánto dura este juego, cuánto dura, qué tan gracioso es, etcétera, etcétera, lo pueden hacer. Ahí es la forma más, más metódica, podría ser. Ah, muchas gracias, Equinox. Muchas gracias. Y hemos hecho más, pero está en secreto. Ok, entonces así se ve la nueva curva de valor de Mr. Masagi. Por eso es que le fue bien, creó su propio público. No necesariamente el consumidor de las novelas visuales consumía Mr. Masagi por ser clásico, sino es que llegaron nuevos usuarios del género. Y lo compraron. Ok, aquí algo importante. Y pongo el Play 4 y el Xbox One X. Ya ponerlo como.
las nuevas generaciones, pero bueno. Red Ocean es competir en el mismo mercado. Ustedes siempre van a estar luchando por quién es el mejor, quién tiene el mejor procesador, quién tiene mejores imágenes, quién tiene mejor control, whatever. Y esa es la realidad. Entonces, ese es el Red Ocean. Red Ocean. Lo que indica Red Ocean es que hay mucha competencia. Ustedes van a, si van a hacer un clon o van a hacer algo que se parece a algo, o para llegar a cierto mercado, ya hay mucha competencia. Entonces, por conclusión, es mejor el Blue Ocean. Y yo se lo digo, hey, haga Blue Ocean. Eso es lo mejor que puede hacer. Pero la realidad es otra. Porque, ¿qué pasa si ustedes hacen el Blue Ocean y en el Blue Ocean en realidad no hay nadie? O sea, lo que hicieron es tan abstracto y tan que no tiene un mercado, que ustedes están vendiendo y nadie va a pescar ahí. O sea, nadie va a comprar porque no tiene clientes. Así que ir a hacerla seguro, a la segura, es irse al Red Ocean, porque por lo menos saben que alguien va a comprar. Entonces, ninguna de las dos es que sea mejor, ni el acercamiento del benchmarking o el acercamiento del Blue Ocean. Ambos tienen sus riesgos, ambos tienen sus acercamientos y todo depende mucho de ustedes. Este es el conocimiento que quería compartir. Y aquí hago preguntas a si hay futuros empresarios aquí, si están leyendo esto o escuchando esto. Y yo les comento, eso que estoy compartiendo hoy, lo aplico desde 2015. Lo estoy compartiendo por algo. Pero la estrategia comercial es secreta. Así que está bien que conozcan esto, pero no se limiten a lo que les enseñan en una conferencia como esta o lo que enseñan en la universidad. Porque nadie me enseñó esto. Fue por iniciativa propia. Así que, por iniciativa propia, ustedes deberían ir investigando nuevas teorías, nuevas cosas, fuera de lo que normalmente conocen. Pueden ser teorías psicológicas, que yo aplico muchas. Y yo una vez comenté, aunque me paguen una cantidad X, alta, qué sé yo, $50,000 para dar una clase sobre lo que en este momento estoy haciendo. Uy. ¿Alguien me está llamando? Espero que no sea el de los organizadores. No sé si dije algo malo. Aunque a mí me ofrecieran pagar una cantidad importante, que me paguen por dar a ciertas cosas que estoy haciendo últimamente, yo prefiero rechazarlo porque yo sé que es un conocimiento importante para mi empresa, en mi estrategia comercial, por ende secreta. Aquí es que les digo, deberían tratar de leer estas cosas. The Art of War, al final de cuentas, el mercado es una guerra. De Sun Tzu, son enseñanzas de cómo moverse en una guerra. Y yo siento que eso falta mucho con los nuevos empresarios, o por lo menos... No, hay muchos nuevos empresarios que son así, pero... Si realmente quieren meterse y no tienen tradicionalmente su formación empresarial, hay caminos como leerse este libro. Así que se los recomiendo. Eso sería todo por hoy. Deme un segundo. Voy a revisar qué está pasando en WhatsApp. Ok, no está pasando nada. Creía que era relacionado al evento. Eso sería todo por hoy, por esta sesión. Acá hay un desarrollador soñador, así que encajo como empresario. Perfecto. Leas ese libro a ambos. Inicie con The Art of War, el arte de la guerra. Yo aprendí mucho de ahí. Ahí está Rubén Cruz. Me gustaría ver alguna vez
De ejemplo, Eduardo haciendo un juego siguiendo las leyes del Blue Ocean, o si me envío o en videos. Sería muy interesante, pero no soy tan social. No me gusta. De hecho, estoy aquí porque amo esta comunidad. Pero no, normalmente no me gustaría hacer un trabajo en vivo, porque yo no me gusta. Creo que no me gusta mucha presión. Perfecto. Equinox, ojalá consiga el libro. ¿Alguien un comentario más? Lo difícil es la decisión entre algo que quiero hacer o algo que se valga por sí mismo en el mercado. Algo que sabe, sí. Sí, esa decisión es difícil. Investíguenla. Es lo mejor que pueden hacer. Me imagino que no hay. Si hay más preguntas, aprovechen los siguientes 2 minutos. Nada, yo no sé cuál es el procedimiento. Normalmente había una persona aquí que iba a ser el anfitrión y yo iba a ser el charlista, pero tuve que agarrar los dos sombreros porque algo pasó. Algo pasó, pero bueno, no estoy seguro qué pasó. Nada más, eso es lo que es. Así que me voy a hacer auto-host. ¿Qué? Ah, me encanta que hoy aprendí para mi estudio legal de un estudio de desarrollo de juegos. Perfecto, mandarina legal. Sí, la conocí la semana pasada. Karina Rodríguez, no me equivoco. Pues ojalá pueda aplicar algo de lo que hablamos aquí a temas legales. Estoy seguro que hay algo que trabajar ahí. La industria a nivel legal creo que no cambia mucho. No hay mucha innovación. Al final de cuentas, el Blue Ocean Strategy es una forma de generar innovación. Metódicamente, de una forma muy cuadrada tal vez, pero así es como se genera la innovación. Así que, ojalá le vaya muy bien. ¿Han tenido casos en los que después de investigar el mercado deciden no seguir con algún proyecto en el que terminen cambiando el proyecto por completo? Sí, ese es nuestro nuevo proyecto. Se hace público en marzo, que fue tan abstracto, lo comenzamos en 2015, y fue terrible, como, ¿qué es esto tan extraño? No sé qué va a pasar con esto. Mejor cancelemos y hagamos My Name is Mayu 2. Y va a ver la luz próximamente, porque lo retomamos este año, en diciembre del año pasado, fue como, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Y agarramos este viejo concepto que había sido analizado, pero no estaba tan atractivo hasta que decidimos cambiar a lo que hemos trabajado con el humor de My Name is Mayu, el humor de Mr. Masagi, lo fusionamos y el escupetazo que salió de eso. Y el proyecto que cancelamos en 2015 se hace público ahora en marzo. Así que sí, eso pasa. Guarden su código, guárdenlo bien documentado, que uno nunca sabe cuándo van a volver a usarlo. Súper chido. Vamos a ver. A estar pendiente entonces. Genial. Aquí estamos. Sí, hablen con mandarina legal. Van a estar muy bien. Y si no hay más preguntas o más comentarios, creo que esto es todo. Scout Game Studios, no sé quiénes son, ha aplicado a nuestra manera esta estrategia y nos ha resultado muy bien, Gabo. Muy bien. Ok, seguro que ni me acuerdo, soy Alessandro Favoreto. ¡Claro que sí! ¡Ya sé quién es! Espero que siga ahí en la industria. Bueno, usted, si está viendo esta charla es porque quiere mantenerse y espero que se siga manteniendo. Falta mucho para avanzar, pero vamos avanzando. Yo sé que sí. He visto algo de ese estudio, me parece. Scout Game Studios.
Inténtalo, vale la pena. Nada más hay que ser fuerte y perseverante y emocionalmente estable. Ok, me indican que tengo unos minutos más. Pero si nadie más tiene algo más que decir, puedo ir terminando la charla. Ya valió. Gracias a todos. Como el recordatorio, o sea, un momento, quédense ahí. El recordatorio es que mañana estaremos de forma presencial en AFZ, Auditorio EMU, a partir de las 2 p.m. y a las 6:30 p.m. en transmisión en vivo de los Beat Awards. Ok. Agradecemos a nuestro patrocinador, la Universidad Creativa, y a nuestro media partner, Pinto con Videojuegos. Y yo también los conozco. Ahora sí cumplí con el scripting que me habían mandado originalmente. Ha sido un placer. Feliz tarde.